Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal. En el video de hoy vamos a aprender cómo consultar si estamos dados de alta en el IMSS. Así es amigos, y lo único que van a ocupar es su número de seguridad social y tener aplicada instalada esta aplicación. La aplicación se llama IMSS Digital amigos y la van a encontrar en la Play Store. Y la vamos a buscar como IMSS Digital. Una vez la tengan aquí amigos, la van a instalar en su teléfono y les va a aparecer como esta y le van a dar en entrar. Cuando ustedes entren a esta aplicación les va a pedir su número de seguridad social, su CURP y también que pongan dónde o en qué clínica están, y les va a pedir que pongan permisos de ubicación nada más. Y es muy sencillo amigos, ya ustedes poniendo su CURP y su número de seguridad social les va a aparecer así como ven. Y para checar si estamos dados de alta o si ya nos dio de alta el patrón en el IMSS o en la clínica, lo único que tienen que hacer es irse aquí a la parte superior izquierda, donde están las tres rayitas, y nos vamos a ir aquí en la segunda opción donde dice tramita, y en tramita le vamos a dar en la segunda opción. En esta opción dice consulta de vigencia de derechos. Ahí es amigos para poder saber si están dados de alta. Vamos a entrar y les tiene que aparecer así exactamente en verde, porque como yo estoy dado de alta, a mí me aparece en verde. Así le tiene que aparecer si ustedes ya están dados de alta o si ya los dio de alta el patrón. Les tiene que aparecer así amigos, en verde. Y también si les piden la hoja de seguridad social y ya están dados de alta, entonces lo único que tienen que hacer es enviarla a su correo, que aquí está la opción para mandarla al correo electrónico que tú diste, con el que te registraste, te va a llegar ahí y ya nomás la imprimes ya puedes tener tu hoja de derechos o tu vigencia para cuando te la pidan en algún trámite. Por ejemplo, aquí la vamos a mandar. Y como ven amigos, aquí ya me llegó a mi correo, va a llegar, pues yo lo tengo registrado con correo de Gmail. Entonces aquí ya me llegó el correo, que es la gestión de derechohabiente e IMSS Digital. Este es el reporte y ya nomás te lo mandan en PDF, el archivo, y tú lo imprimes y ya con eso ya lo puedes llevar a donde te lo pidan, ya sea al pasaporte, a la visa o a un trámite del banco que te lo lleguen a pedir o para tu casa. Aquí lo puedes sacar directamente sin tener que ir a la clínica, lo puedes sacar desde tu teléfono. Y amigos, espero haberte ayudado. Si te ayudé, déjame tu like, tu comentario y suscríbete y comparte amigos, que me ayudarías mucho. Si te gustó el video, deja tu like y te veo en un próximo video. Saludos.